Timpers somos una empresa que se dedica a la venta y al diseño de zapatillas, además zapatillas casual, fabricadas en Alicante, que es tierra del calzado, con además materiales reciclados y sostenibles. Si tenemos alguna particularidad que ya no es que nos haga diferentes, sino yo creo que nos hace únicos, es que el 100% de la plantilla tenemos algún tipo de discapacidad. Y esto lo hacemos pues porque queremos demostrar que una empresa como esta puede ser tan rentable como cualquier otra y para derribar todas las barreras y estereotipos que hay en cuanto a la discapacidad, sobre todo en los ámbitos social y laboral. Muy buenas, soy Diego, soy ciego y he diseñado estas zapatillas. Estas zapatillas. Estas zapatillas. Nosotros nos conocimos en el equipo de fútbol para ciegos de Alicante. Mis socios, Aitor y Roberto, eran parte del equipo técnico, uno era el entrenador y uno el guía, y yo entré al equipo como jugador. Entonces, nada, ellos que siempre habían tenido mentalidad de emprender y ya se conocían desde la época del instituto y demás, habían creado una marca de zapatillas y llevaron un día unas zapatillas a un entrenamiento. Les cambió muchísimo a ellos la vida cuando se dieron cuenta de cómo un ciego ve las zapas, que es claro, tocándolas mucho, viendo si son flexibles, de qué materiales están hechas, cómo son las suelas, cómo son las plantillas. Entonces, bueno, se les ocurrió el por qué no hacer un único modelo dentro de su empresa, diseñado a través del tacto por los jugadores del equipo, con las características que a nosotros nos hacían que una zapatilla fuera atractiva. Hicimos un prototipo con diferentes texturas en la zapatilla, con la marca puesta en braille, con cordones redondos porque es más difícil que se hagan nudos y con contrastes de colores muy acentuados para que la gente que tiene un pequeño resto visual también encontrará la zapatilla tanto atractiva como accesible. Entonces, bueno, nos presentamos a un concurso de emprendimiento social que hizo la Universidad de Alicante, ganamos y empezó a tener tanta repercusión entre el boca a boca y la cartera de medios de comunicación de la universidad, que es cuando ellos se decidieron a pivotar y hacer estas zapatillas accesibles e inclusivas, pero para todo el mundo. Yo sí que quiero matizar aquí que yo no sé si es porque el titular vende mucho o a los medios de comunicación les gusta, me he tenido que pelear muchas veces porque decían que hacíamos zapatillas para ciegos. Y yo siempre digo, yo, los pies no tienen vista, tío, igual ven los tuyos que los míos. Entonces, son zapatillas para todo el mundo, pero con estas características que hacen a la zapatilla atractiva y accesible para varios colectivos. Decidimos fabricar en la provincia de Alicante, primero porque los tres fundadores somos alicantinos, entonces ahí hay dos razones de peso. Si fabricábamos fuera nos hubieran matado y en Alicante o haces turrón, juguetes o zapatillas y nos decantamos por las zapatillas. Y luego, ya bromas aparte, porque yo creo que una empresa que hoy en día no comulgue con la sostenibilidad está fuera. Fabricar en la provincia de Alicante también nos ayuda a fomentar la economía de proximidad. Todos nuestros proveedores y fábricas están en un radio de 20 kilómetros a la redonda. También reduces la huella de carbono, ya que te ahorras transportes y viajes. Y yo creo que es una forma de verdad y tangible de colaborar en esta economía de proximidad y en lo que es el Made in Spain. Y nos hemos dado cuenta que es una cosa que la verdad es que nuestra comunidad valora. Mi socio Aitor es director de marketing, él tiene a su cargo a nuestra community manager y a la diseñadora gráfica. Además, hemos solapado los equipos de marketing y comunicación porque vemos fundamental que estos equipos estén unidos, porque una cosa es qué comunicas y otra es cómo lo comunicas. Y bueno, realmente todas las campañas y todas las ideas vienen de Aitor. Y luego ya pues con la community manager ya se desarrolla cómo hacer la campaña, la estrategia y todo, y la diseñadora gráfica ya es quien hace los ads y los diseños de las publicaciones. Tenemos una sección súper bonita que se llama Tiempo de Personas, que es una sección para nuestras redes en formato podcast, en la que entrevistamos a gente de todos los ámbitos de la sociedad, bien con discapacidad o bien que estén muy ligados al mundo de lo social, para que a través de sus vivencias, de sus historias y de sus experiencias, pues nos ayuden a concienciar a la gente de que la vida es cuestión de actitud. Luego también, como queremos ser referencia y altavoz de la discapacidad, pues colaboramos con muchas empresas con nuestro mismo propósito, como la Fundación del Levante. Y bueno, todo lo que hacemos está un poco ligado, pero sin olvidar nunca que somos una empresa de zapatillas y que el carácter social está brutal,
pero que, bueno, tenemos que vender zapatillas y ser competitivos en el mundo de la moda, porque si no, en 6 meses estaríamos cerrando la persiana y volviéndonos para Alicante. Prácticamente un negocio como Timpers se sostiene en la tecnología. Primero somos un e-commerce, nosotros vendemos a través de nuestra web, por lo tanto la tienda online ya es tecnología. Atención al cliente, la logística, impresión de las etiquetas para los pedidos, todo esto va a raíz de la tecnología. Todo lo que es las herramientas, como pueden ser los ads, la publicidad, todas las herramientas de Google y a la hora incluso de hacer las zapatillas, lo que es todo el diseño de un prototipo, se comienza con un diseño gráfico. Por lo tanto, ahí también tienes tecnología y luego, pese a que en nuestros procesos de fabricación hay muchos procesos artesanales, como el bordado, el aparado y tal, pues la tecnología también que implica la fabricación, o sea que prácticamente el día a día o la vida de Timpers se centra un poco en la tecnología. Como retos, yo te diría que sí que te puedo decir 3 claros. Conseguir acabar el año con un balance positivo y encontrar esta rentabilidad que ya te digo que es complicado encontrar en estos meses así un poco inciertos. Luego la diversificación de canales, que va muy relacionada, porque solo con el e-commerce vemos que no nos llega. Y en un futuro, ojalá el año que viene pudiera ser y las cosas ya estuvieran mejor, tienda física, ya que es importante el tacto y estas otras características no visibles de la zapatilla a la hora de que la gente pueda ir y tocarla y convivir con el producto y aparte la visibilidad que te da. Entonces eso, rentabilidad, tienda física, apertura de canales y ampliación del equipo, te diría que son los siguientes retos que tiene Timpers. Estas zapatillas. Si queréis ver el resto de nuestros modelos, visitad nuestra web.